policías de Chihuahua y federales lograron la captura de un presunto lugarteniente del grupo delictivo La Línea, que está relacionado con ataques a uniformados. Fabián Antonio RG, alias El Güero, fue detenido en calles de la colonia Obrera en la ciudad de Chihuahua, en posesión de un fusil calibre .223 y más de un kilo de marihuana. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, este sujeto era el principal colaborador y mano derecha de Ariana Carrillo, alias La Inge, líder de este grupo delincuencial que opera en la capital de Chihuahua. En Puebla, un total de 119 policías de San Martín Texmelucan, entre ellos el comisario de Seguridad Pública y el director de la corporación, fueron puestos a disposición ante la Fiscalía General del Estado por diversos delitos. El comisario Miguel Ángel Jacinto y el director Sinoe Jerónimo León y otros cuatro policías están acusados de cobrar alrededor de 5,000 pesos para que los uniformados de la región evadieran las pruebas de control de confianza. Otros 113 uniformados fueron acusados por el delito de usurpación de funciones.